Empleados jerárquicos de Cablevisión, convocados por la empresa y acompañados por sectores políticos de la oposición, se hicieron presentes frente a las puertas del Palacio de Tribunales para pedirle a la Corte Suprema que haga lugar a la extensión de la medida cautelar solicitada días atrás por el Grupo Clarín. Hay una movida para impedir que las cosas fluyan normalmente en la justicia. Bueno, algunos tienen la visión de que por ahí es el grupo el que trata de impedir que fluya normalmente. Nosotros pensamos que hay influencias que no corresponden. Nosotros trabajamos en un clima y con una idiosincrasia que realmente quisiéramos conservar. Sabés que hoy al mediodía hay una reunión entre Sabatella y Tomada, ¿no? Para justamente garantizar ese tema de los puestos de trabajo, las condiciones y el equipamiento. Sí. Estoy al tanto. La verdad es que te voy a dar mi opinión personal, no como vocero de nadie. Yo creo que esas cosas se pueden firmar y después son difíciles de sostener. Cuando el gobierno nacional quiere llevarse puesto a Clarín y desguazarlo, no lo va a hacer a expensas de ir a atacar a los trabajadores. Me parece que lo que hace al llevarse puesto a Clarín es saltear la Constitución, la aplicación de los tres poderes, no respetar las diferentes instancias y demostrar finalmente que lo que se llamó ley de medios es una ley mordaza. ¿No considera que fue una ley votada ampliamente, con gran consenso en el Parlamento? En absoluto. Todo el tema de los consensos, la construcción de los diferentes grupos fue avasallado por una obediencia debida de diputados. Acá lo que se está haciendo son derechos adquiridos, pasarlos por encima por el timing político de llevarse puesto a Clarín, que yo no estoy diciendo que no se tenga que revisar, estoy diciendo que no puede la política transformar a un medio en un opositor y un enemigo, llevando a toda la Argentina como estamos hoy, esperando el 7D, como si fuera un día que debiera pasar algo y lo que tiene que pasar es que dejemos a la justicia trabajar.